En el nombre de Jesucristo, ordeno a los demonios de hechicería, brujería que le enviaron a ella, que se manifiesten ahora en el nombre de Jesús. Demonios de hechicería, brujería que le enviaron a ella, ordeno que salgan de la oscuridad en el nombre de Jesucristo ahora. Salgan de la oscuridad, demonios. En orden, no se olviden, demonios, que estamos delante del Creador. Todo en orden. Ya, el demonio de brujería, ¿estás ahí? Responde en el nombre de Jesucristo. ¿Estás ahí, demonio? Cualquier trabajo de brujería que le hayan enviado por Griselda, ordena a los demonios que se manifiesten ahora en el nombre de Jesucristo. ¿Están ahí, demonio? Responde en el nombre de Jesús. ¿Están ahí? Sí. Ya, demonio, ustedes fueron enviados, ¿no? Sí. ¿Puedes confirmar ante el trono de Jehová Dios que me dice la verdad? Sí. ¿Tu nombre cuál es, demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Destrucción. Destrucción, ¿no? Destrucción. Tú fuiste enviado para destruir la vida de ella, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la función tuya específica? ¿A qué te enviaron a ti ahí? A que se odien, a que no se puedan ver. Con el esposo, ¿no? Sí. Para que ese matrimonio se separe. Sí, para que él la abandone, la deje, la repudie, la vomite. Ya. Demonio, dime una cosa, ¿tú puedes confirmar ante el trono de Jehová Dios que me está diciendo la verdad? Sí. Demonio, tú fuiste enviado entonces, ¿no? Tú estás trabajando en la vida de Víctor, su esposo, y en la vida de ella, ¿no? Sí. Yo tengo tomada la vida de Víctor, su mente, su voluntad, su hablar, su mirar, su caminar, sus sentimientos, sus emociones, todo. Tengo tomado todo, todo. Su corazón, su alma, todo. Tú estás controlando la voluntad de Víctor, ¿no? Sí, para que la odie. Demonio, tú estás tomando la voluntad de Víctor para que él también no le pague el dinero que ella le prestó a él, ¿no? Para que no pague el préstamo, ninguna cosa. A mí me enviaron para que el dinero solamente sea para esa mujer y sus hijos y no le dé ningún peso a esta mujer, nada, y para que nunca pueda tener hijos. Yo voy a destruir este embarazo, porque no debía haber quedado embarazada. Correcto, demonio. Demonio. Está impotente, él no funciona y no sé cómo se embarazó. Demonio, dime una cosa, demonio. Tú fuiste enviado y estás cumpliendo un trabajo, ¿no? Sí. Correcto. Pero, demonio, dime una cosa. ¿Tú sabes que esta mujer es una hija de Dios? ¿Lo sabes, sí o no? Sí. Reconozco que ella es hija del Dios viviente. Ella reconoce a Jesucristo, ¿no? Sí. Tú lo has dicho. Es hija del Dios viviente. Y tú sabes, demonio, que su Señor y Salvador Jesucristo pagó y sufrió en la cruz del Calvario para que ella no tenga que pagar ni que sufrir. ¿Lo sabes, sí o no? Sí. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Y tú sabes que el nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y liberación. ¿Lo sabes? Sí. Que ese pacto ha anulado cualquier brujería, hechicería, conjuro, rezos, palabras de maldición que hayan hecho sobre ella. Demonio, ¿qué tienes que hacer tú ahora entonces? ¿Qué tienes que hacer tú ahora entonces? Tengo que ir. Te tienes que ir, ¿no es cierto? Así que en el nombre de Jesucristo te ordeno que desocupe, desocúpala a ella en el nombre de Jesucristo y desocupa a su esposo Víctor. En el nombre de Jesús, desocupa a Víctor, desocúpala a ella ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera todo, todo se va en el nombre de Jesucristo. ¿Sacaste todo el esposo ya? ¿Sí o no? No. ¿Y qué estás esperando, demonio? ¿Por qué no lo estás sacando? Estamos agrupados. En el nombre de Jesucristo, ordena a los demonios que se suelten de las manos. Todo espíritu de brujería y hechicería se sueltan de las manos ahora y empiezan a salir uno a uno. Los desarraigo ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera todo. Anulo, cancelo, brujería, hechicería, cualquier trabajo con muñeco, con foto, tierra, cementerio, sangre animal, con comida, con bebida, con el nombre completo de ella o de él,
con ropa, en el nombre de Jesucristo, saco las agujas del muñeco que hayan hecho, saco las agujas de la foto en el nombre de Jesucristo, envío a los ángeles que se entierren, cualquier amarre que hayan hecho con ropa, que haya sido enterrado, que haya brujería con vela, con lo que se haya hecho, en el nombre de Jesús ordeno a los demonios que salgan fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, desocúpenla. Toda tierra cementerio anulado, cancelado en el nombre de Jesucristo. Fuera demonio. No tiene la autoridad. El Hijo de Dios derramó su sangre poderosa. Demonio, ¿estás ahí, demonio? ¿Brujería? Fuera todo. Demonio, todo lo que han dañado a Natalie lo van a reparar. Reparen todo lo que han dañado a Natalie y Víctor. Todo lo reparan antes de salir. ¿Me escucharon? ¿Me has escuchado, demonio? Todo lo que has destruido, todo lo que has dañado en el matrimonio lo vas a reparar en el nombre de Jesucristo. Demonio, dime una cosa, ¿con quién le hicieron el trabajo a ellos? ¿Con quién hicieron ese trabajo? Con magia negra. Ya, magia negra. Anulo, cancelo toda magia negra, blanca, amarilla, rosa, roja, cualquier magia que es anulada, cancelada por el nuevo pacto de Jesucristo en su sangre. Se acabó el tiempo de usted en ella. Reparen todo lo que han dañado en Natalie. Todo lo que han dañado en su mente, sus emociones, sus pensamientos, en su cuerpo físico, en sus finanzas. Todo lo que han dañado lo reparan en el nombre de Jesucristo. El hombre fuerte tiene que sacar todo fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera, vamos. Vamos, violencia, desconfianza. Vamos, demonio, amargura, rechazo, odio. Fuera todo. Todo se va de Víctor, de mi hermana. Fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, 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 todo se va en el nombre de Jesucristo. Todo lo que se envió te lo llevas al abismo ahora en el nombre de Jesucristo, fuera, ningún demonio se queda. Todo, vamos, vamos, el pánico, todo se va. Vamos, en el nombre de Jesucristo, espíritu de celo, también se van los celos en el nombre de Jesucristo. Ningún celo puede quedarse ahí, fuera en el nombre de Jesucristo, vamos celo, sal de ella celo, celo. Suicidio, muerte, violencia, se va la violencia en el nombre de Jesucristo. Espíritu de violencia, fuera, sal de ella, sal de Víctor, en el nombre de Jesús, desocúpalo, toda la violencia, fuera, en el nombre de Jesucristo, homicidio, cualquier espíritu de homicidio que haya sido enviado, muerte en el matrimonio, fuera en el nombre de Jesucristo, muerte en el matrimonio, se va al abismo en el nombre de Jesús, vamos, fuera todo, desocúpala, muerte en el matrimonio, se acabó, fuera, fuera, fuera todo, sal de ella, brujería, ¿sacaste todo? ¿Qué falta por salir? ¿Qué demonios están ahí todavía? En el nombre de Jesús te pregunto. Desdicha. ¿Desdicha? Infelicidad, desdicha. Ya, infelicidad, desdicha. ¿Escucharon? Tienen que irse. Ustedes saben que es una hija de Dios. Jesús pagó y sufrió para que no tenga que pagar ni que sufrir. El Señor Jesucristo ha venido para que ella tenga vida. Y vida en abundancia. Así que fuera desdicha. Fuera infidelidad. Infelicidad. Fuera en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Ese matrimonio es feliz porque la Biblia lo declara para toda la vida. Lo que Dios unió, el hombre, ni el diablo, ni la mujer, ni el hombre lo separe. Fuera desdicha, fuera infidelidad también sea fuera. Todo espíritu de infidelidad. Adulterio. Adulterio, te vas fuera, sal de ese varón, sal de Víctor. Adulterio, fuera en el nombre de Jesucristo, vamos. Fuera todo el adulterio, fuera. Fuera, todos los demonios que le hacen estar mirando a estas mujeres, en el nombre de Jesucristo, fuera todo, se va a la misma en el nombre de Jesucristo, fuera todo, se acabó el adulterio, se acabó la infidelidad, en el nombre de Jesucristo, anulo, cancelo toda brujería, magia negra, blanca, amarilla, roja, cualquier magia se acabó, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya, brujería, ¿estás ahí todavía? Brujería, ¿estás ahí, no? Sí. ¿Qué otro demonio queda ahí adentro? ¿Qué otro demonio queda ahí? En el nombre de Jesús responde. Muerte del amor. Muerte en el amor, se acabó. Fuera. Muerte en la economía. Todos los espíritus de muerte los ato a todos, los encadeno. Toda la muerte que está ahí se va todo en el nombre de Jesucristo. Ahora. Vamos, toda la muerte junta, toda la muerte se va toda con el nombre de Jesucristo. Muerte en la economía, muerte en el amor, fuera, fuera demonios, la sangre de Cristo la hace libre. Hechicería, ¿estás ahí demonio? ¿Estás ahí todavía? ¿Cuántos demonios más quedan ahí? En el nombre de Jesús te pregunto. ¿Cuántos están quedando ahí?
¿Cuánto? Legión. Más fuerte, no te escucho. Legión. Está legión ahí, ¿no? Sí. Dime una cosa, demonio. ¿Tú eres un hombre fuerte o hay algún demonio que está sobre ti ahí? ¿Hay alguien más que está sobre ti ahí? Sí. ¿Quién está sobre ti? ¿Cuál es el nombre del demonio que está sobre ti? En el nombre de Jesús pregunto. Legión. ¿Legión? Legión. ¿Puedes confirmar ante el trono de Dios que me dice la verdad? Sí. ¿Legión, estás ahí? Sí. ¿Puedes confirmar ante el trono de Dios que tú eres legión? Sí. Ya, legión. Dime una cosa, ¿cómo entraste en ella tú? ¿O cuándo entraste en ella? Me enviaron. ¿Te enviaron? Me enviaron. ¿Quién te envió? Patricio. Patricio era el novio que tuvo ante ella, ¿no? Sí. ¿O no? Patricio Elbe. ¿Patricio fue el novio que tuvo ante ella? Sí. Ya, y Patricio te envió, ¿no? ¿Y cuál era tu función en ella y qué tenías que hacer tú ahí? Destruir el matrimonio. Destruir el matrimonio. Correcto. Legión, tú estás encargado de ser el hombre fuerte ahí, ¿no? Sí. Ya, Legión, tú eres un demonio de alto rango, ¿cierto? Sí. ¿Todos los demonios que están ahí están bajo tu autoridad? Sí. Ya. Tú sabes lo que es la autoridad, ¿no? Tú sabes que yo también estoy bajo autoridad y que aquí no hay nada personal, solamente tú sabes que ella es una hija de Dios, ¿sí o no? Sí. Tú sabes que su Salvador derramó su sangre por ella, ¿no? Sí. Y él la compró a precio de sangre. Ella es una hija de él. Y Jesucristo ha venido a libertar al cautivo, tú lo sabes, ¿no? Que él pagó y sufrió para que ella no tenga que pagar ni que sufrir. ¿Tú lo sabes, sí o no? Sí. Ya, ¿tú estás destruyendo el matrimonio de ella y Víctor ahí, su esposo? Sí. Ya, Legión, dime una cosa. Si tú tienes claro que Jesucristo la compró a precio de sangre, que él pagó y sufrió, y que el nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y liberación, ¿qué tienes que hacer tú ahí, Legión? ¿Qué tienes que hacer, Legión, ahora tú? Tienes que irte, ¿no? Ya, en el nombre de Jesucristo, Legión, primeramente vas a ordenar todo. Te vas a sacar, Legión, escúchame atentamente, tú te quedarás hasta el final, vas a sacar tu reino, ¿me escucha? ¿Me escucha, sí o no? Sí. Ya, vas a sacar todos los demonios que tienes metido en ella y en Víctor, en su matrimonio, en su hijo y en su economía, todos los demonios que estén bajo tuyo, los vas a sacar todos en el nombre de Jesucristo. Primeramente, reparen todo, sí. Reparen toda la economía, reparen el matrimonio, reparen la vida de ella, reparen cualquier cosa que hayan dañado, lo reparan en el nombre de Jesucristo. Reparen también en Víctor cualquier problema. ¿Tú estás detrás de la impotencia que está en Víctor? Sí, en ella. Y en ella, correcto. Para que él sea infiel y ella igual. Ya. Entonces se engañe. Adulterio está ahí, ¿no? Adulterio me llamo. Ya, adulterio. Escúchame una cosa. ¿Tú estás también detrás del insomnio de ella ahí? Sí. ¿Tú sabes que tú la estás haciendo? Está loca. Correcto. Está locura también ahí, ¿no? En ambos. Ya, demonios. Escúchame atentamente. Vas a sacar todo tu reino. Me escuches una orden directa del Señor Jesucristo. Saca tu reino ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera, desocúpala. Tú te quedas hasta el final ahí. Fuera todo, en el nombre de Jesús. Se acabó. Fuera. Se va adulterio. Se va el engaño, se va la muerte que tienes metido, todos esos espíritus de muerte en el matrimonio, se va todo en el nombre de Jesucristo, todo. El engaño, todo se va ahora en el nombre de Jesús, todo te lo lleva en el nombre de Jesús, el insomnio te lo lleva, se acabaron las pastillas para ella, nunca más tienes que volver a ella, nunca más va a tomar pastillas esta hija de Dios, así que fuera en el nombre de Jesucristo, se anula, se cancela toda esa hechicería, brujería, todo lo que ha sido enviado. Todo lo que fue enviado por Patricio al abismo en el nombre de Jesucristo. Ella es una hija de Dios. Anulo, cancelo cualquier brujería, hechicería, conjuro, rezo, palabras de maldición que hayan hecho sobre ella. En el nombre de Jesús, envío las espadas que corten cualquier amarre, cualquier lazo, cualquier cadena que Patricio haya colocado en la vida de mi hermana en ella. Ella es una hija de Dios ahora.
Ninguna alma forjada tiene autoridad sobre ellas. Jesucristo es su Señor, así que fuera. Empieza a sacar tu reino, desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Fuera todo. Mete todo en una maleta y te llevas todo. Todo, todo. Ningún demonio dejas ahí. Fuera todo en el nombre de Jesucristo. Todo en una maleta. Tu nombre es Legión, ¿no? Sí. Son muchos los demonios que tienes tú ahí. Todo tienes que sacarlo, todo, se acabó. Tú querías destruir a esta mujer, ¿no? Sí. Querías matarla, volverla loca. Quería que se mate. ¿Suicidio está ahí? Suicidio fuera en el nombre de Jesucristo, vamos. Cualquier espíritu de suicidio se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Fuera, desocúpenla. La sangre de Cristo la hace libre. El Señor es vida, Jesucristo es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás es muerte. Nosotros rechazamos a Satanás, no tenemos nada que ver con Satanás. Así que fuera en el nombre de Jesucristo, vamos. Fuera, desocúpala completamente, muerte. Toda la muerte se da completa ahora en el nombre de Jesucristo. Ningún demonio de muerte puede estar en ella. Fuera en el nombre de Jesús. Todo, todo al abismo en el nombre de Jesucristo. Saca todo, Legión, ningún demonio. ¿Y quién más está ahí, Legión? En el nombre de Jesús te pregunto. Rechazo con la sociedad. ¿Rechazo qué más? Rechazo con la sociedad. Rechazo con la sociedad, fuera. Todos los temores que tenga en ella, los miedos, todos los te los lleven en el nombre de Jesucristo, fuera. El temor al futuro. ¿Qué irá a pasar con mi vida? Ella es una hija de Dios, la vida de ella está controlada por el Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús envío fuera todo espíritu de temor al futuro, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, se acabó. ¿Tú tienes demonio en el esposo de ella? Saca todo lo que tiene en el esposo, ¿me escucha? Saca todos los demonios que tiene en su esposo, es una orden directa en el nombre de Jesucristo, fuera, saca, desocupa al esposo. Saca todos los demonios. ¿Ah? Conjuro de amor para que ande. Todo conjuro de amor se anula, se cancela. Todo conjuro, rezo, palabras de maldición que han sido enviadas se anulan, se cancelan con la autoridad del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús anula todo eso. El nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y liberación. Así que cancelo todos esos conjuros que han sido enviados al esposo para que ande con otras mujeres, fuera en el nombre de Jesucristo. Te vas de la hora, sal fuera, desocúpalo. En el nombre de Jesús, desocupa al esposo, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera todo. Todo se acabó. La sangre de Cristo lo hace libre, fuera. Él va a volver a su casa, va a volver a su esposa, va a volver a su hijo, en el nombre de Jesucristo, fuera. Desocupen la mente, salgan de la mente, las emociones, los pensamientos de ese hombre, fuera en el nombre de Jesucristo, todo se acabó. La sangre de Jesucristo lo hace libre. Odio, 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 repulsión, la odio. Ya, odio, tienes que irte, tú sabes que es una hija de Dios, ¿no? Se acabó, vamos, el odio, toda la repulsión que han puesto en él, se acabó, fuera. Saca esos demonios que has colocado en Víctor, odio, repulsión a la esposa, fuera en el nombre de Jesucristo, se acabó. Fuera todo, ningún demonio de odio, repulsión puede estar en ese matrimonio, fuera todo, en el nombre de Jesucristo. Todo se acabó, la sangre de Cristo la hace libre, fuera, todo, todo. Ya, Legión, ¿estás ahí? Sí. Ya, Legión, dime una cosa. ¿Hay algún otro reino? Tú eres un hombre fuerte. ¿Hay algún otro reino en esta hermana ahí? Mira bien hacia adentro. ¿Hay algún otro reino? Principado. ¿Hay un principado ahí? Sí. ¿De qué es ese principado? Depresión. De opresión. Dime una cosa, Legión. ¿Quién tiene más alto rango? ¿Tú o el principado de opresión? Legión. Tú tienes más autoridad, ¿no? Sí. Ya, en el nombre de Jesucristo, te voy a dar una orden, demonio. Escúchame atentamente. Vas a sacar ese principado de opresión. ¿Me escuchas? ¿Tú tienes autoridad, sí o no? Sí. Ya, en el nombre de Jesús, saca ese principado de opresión ahora en el nombre de Jesús con todo su reino que tenga metido. Fuera, saca todo ese. Saca ese demonio, desocúpala. En el nombre de Jesucristo. Te doy esa autoridad en el nombre de Jesús. Sácalo. Saca ese principado de opresión en ella. Todo lo que entró cuando niña, cuando su padre la abandonó, cuando todo lo que entró por el rechazo a la madre, todas esas cosas, ahí tiene que estar también el duende, el amigo imaginario que tenía ella. Todo se lo lleva en el nombre de Jesucristo. Fuera todo, todo el rechazo que entró cuando niña, todo el abandono al padre,
todo el dolor, la tristeza, la opresión en ella, todo te lo vas a sacar ahora. Saca ese principado de opresión en el nombre de Jesucristo. ¿Me escuchas, Legión? Sí. Tú tienes autoridad sobre él, ¿no? Sí. ¿Puedes confirmar el trono de Jehová Dios que me dice la verdad? Sí. Ya, entonces, ¿me escuchaste? Saca ese principado de opresión ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera, desocúpala. Sácalo ahora en el nombre de Jesús. Depresión y depresión. Sácalo todo en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad, te estoy dando la autoridad en el nombre de Jesucristo. Sácalo. Échalo fuera. ¿Estás ahí, Legión, tú, no? Legión, ¿me estás escuchando? Legión, ¿me escuchas? Sí. Saca la depresión. Tú estás en la autoridad ahí. Eres el hombre fuerte. Saca todo ese principado de opresión. Ningún demonio, como se llamen, sácalos todos en el nombre de Jesucristo. Todo, fuera. Todos, todos en el nombre de Jesús. Ninguno se puede quedar ahí. Todo, saca todo, en el nombre de Jesucristo, todo. Ya, Legión, ¿sacaste todo ya? ¿Quedan más demonios en el principado de opresión? Agonía. Saca la agonía en el nombre de Jesucristo, todo, sácala. Saca todos los demonios en el nombre de Jesucristo, fuera. Tú tienes autoridad, tienes la autoridad ahora, saca la agonía. En el nombre de Jesús. Repara cualquier cosa que hayan dañado, la reparan y se van. Reparen y se van. Esa es la orden. Reparan y se van. En el nombre de Jesucristo, reparen todo. Reparen las emociones dañadas de ella. Todo tienen que reparar sus juicios, reparar sus emociones, su mente, pensamiento. Todo lo reparan ahí. Si han dañado algo físicamente, lo reparan también en el nombre de Jesucristo. Ya. ¿Queda alguien más ahí, Legión? ¿No? ¿Se fueron todos? ¿Se fue todo ese principado ya, sí o no? Muerte. Saca la muerte. El corazón. Ya. Todo. Muerte por infarto, ¿está ahí? Muerte por infarto, ¿está ahí, sí o no? Sí. Se van ahora, porque en su familia no ha habido muertes por el corazón. Así que en el nombre de Jesús, saca todo. Desocúpalo. Fuera, tú tienes autoridad, Legión. Échalo fuera. Desocúpalo. Al abismo. Ningún demonio en su corazón ahí. Legión, ¿estás ahí, no? Sí. ¿Se fue ya lo que está en el corazón de ella? ¿Se fueron todos los que están en el corazón? Sí. ¿O no? Sí. ¿Puedes confirmar el trono de Jehová Dios que me dice la verdad? Fuera en el nombre de Jesucristo, todo llévatelo, se acabó. Fuera todo. El demonio de brujería que fue enviado para la magia negra, ¿se fue ya? Me estoy quemando. Ya, la sangre de Cristo te quema, así que fuera, tienes que irte con todo tu reino. ¿Te estás quemando? Sí, pero no me puedo ir. ¿Por qué no te puedes ir? ¿Tiene alguna autoridad legal para estar ahí? Porque llevo mucho tiempo aquí. Pero Jesucristo pagó ya, tú sabes que está todo pagado, cancelado, no tienes ninguna autoridad. Está todo pagado, cancelado. El nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y liberación. Anuló cualquier maldición, cualquier pacto, cualquier demonio pacto que tenéis en su línea generacional, que alguien la haya pactado en la línea generacional, está todo pagado, cancelado. Fue anulado por el pacto de Jesucristo. Cualquier maldición en la línea generacional de ella o que le hayan enviado, todo está anulado, cancelado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que en el nombre de Jesucristo, el demonio de legión tiene que irse ahora ya. Desocúpala, abandónala. Mete toda una maleta, te llevas todo en el nombre de Jesucristo. Todo, fuera. ¿Estás ahí, legión? Sí. Legión, dime una cosa, escúchame atentamente. ¿Tú eres el demonio más alto rango ahí? Sí. ¿Sí, no? ¿Hay algún otro reino en ella? ¿Hay algún otro reino más en ella? Sí. ¿Y otro reino está ahí? Potestad. ¿Quién? Potestad. Potestad.
Dime una cosa, Legión, ¿quién tiene más alto rango, tú o potestad? Potestad. Ya. En el nombre de Jesús, ordeno al demonio potestad que salga a la luz ahora. Potestad, te estoy llamando en el nombre de Jesucristo. Demonio potestad, en el nombre de Jesús te estoy llamando ahora. Te ordeno que te hinques delante de la presencia de Jehová Dios. El demonio potestad, híncate ante la presencia de Jehová Dios. Potestad, ¿está ahí, sí o no? Potestad, ¿está ahí, sí o no? Sí. ¿Estás ahí, potestad? Sí. ¿Ese es tu nombre? Sí. ¿Puedes confirmar ante el trono de Jehová Dios que me dices la verdad? ¿Tú eres el demonio más alto rango ahí? ¿Tú eres el demonio más alto rango ahí? Sí. ¿Tu nombre cuál es? Destrucción. ¿Seducción? Destrucción. Destrucción. ¿Tú eres una potestad ahí? Sí. ¿Puedes confirmar el trono de Jehová Dios que me dice la verdad? ¿Tú estás sobre el demonio de Legión? Sí. Ya, en el nombre de Jesucristo te ordeno que saque el demonio de Legión de ella ahora en el nombre de Jesús. ¿Me escuchas, potestad? Sí. Saca el demonio de Legión. Si tú tienes más alto rango que él, te autorizo a que lo saques. Saca el demonio de Legión de ella ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera. Que se vaya con todo su reino. En nombre, sácalo todo, inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Sácalo. Saca toda la legión potestad, todo, sácalo. En el nombre de Jesucristo, saca toda esa legión. Fuera todo. Toda esa legión se va con todo su reino. En el nombre de Jesucristo, fuera todo, saca todo. ¿Sacaste el demonio de legión ya, potestad? ¿Lo sacaste ya, sí o no? Sí. ¿Puedes confirmar el trono de Dios que ya legión se fue ya? Sí. ¿Puedes confirmar ante el trono de Dios que legión se fue ya? Sí. Potestad, tú estás ahí, ¿no? ¿Cuándo entraste en ella? ¿Tú fuiste enviado, línea generacional? ¿Cómo entraste en ella ahí? ¿Vienes por su línea generacional? Sí. ¿Puedes confirmar al trono de Jehová Dios que me dice la verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Potestad, ¿tú sabes que esta mujer es una hija de Dios? Sí. ¿Que Cristo la compró con su sangre? ¿Y que está todo pagado y cancelado, ya lo sabes? ¿Tú eres el demonio más alto rango ahí en ella? Sí. Ya, potestad, en el nombre de Jesucristo te ordeno que la desocupe. ¿Me escucha? Tu tiempo se acabó en ella y cualquier demonio que esté en ella te lo llevas tú. Cualquier otro reino que haya ahí te lo llevas todo. Que no quede ningún demonio en ella. ¿Me has escuchado? Sí. Fuera, desocúpala entonces. Empieza a desocuparla. Todo. Todo se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Todo potestad, desocupa esta hija de Dios. Te acabó tu tiempo. Fuera. En el nombre de Jesús los desarraigo. Junto a cualquier otro reino que haya contigo ahí, en el nombre de Jesús, y los saco a todos pegados ahora en el nombre de Jesús. Listo, fuera, vamos, desocúpala completamente. Toda esa potestad se va todo con todo en el nombre de Jesús. Listo, fuera. Toda esa potestad de herencia que está ahí, de dolor, de pena, de depresión, de soledad. En el nombre de Jesucristo, de abandono, de rechazo, todo se va junto en el nombre de Jesucristo, fuera, todo. En el nombre de Jesucristo, desocúpala completamente. ¿Potestad, estás ahí todavía? ¿El demonio potestad, está ahí todavía, sí o no? Sí. ¿Qué estás esperando para irte, demonio? ¿Qué esperas para irte? Tú sabes que está todo pagado, cancelado ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
¿Qué estás esperando para irte? Tú sabes que tienes que irte de ella, ¿no? Sí. Así que, ya, vamos entonces, desocúpala. Completamente, saca todos tus demonios que están ahí. Se acabó. Ningún demonio puede estar en ella. Fuera en el nombre de Jesucristo. Todo. Saca todo. Todo se va al abismo ahora. Está todo pagado, cancelado. Jesucristo se hizo maldición. Maldito el que la colgaba en un madero. Él se hizo maldición. A él le pegaron, lo azotaron, lo escupieron. Le pusieron una corona de espina. Y lo clavaron en una cruz. Él derramó su sangre hasta la última gota. Pero él dijo, consumado es. Y llevó todas las maldiciones de mi hermana. Así que no tiene autoridad legal para estar ahí. Fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera. Todo. Al abismo. Todo fuera. Fuera, ya potestad, ¿se fue la potestad ya? ¿La potestad se fue ya, sí o no? Sí. ¿Puedes confirmar el trono de Jehová Dios que me dice la verdad? Sí. ¿Quién está ahí? ¿Estás tú, Natalie? Sí. ¿Estás tú, Natalie? Sí. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre, porque te amo con todo mi corazón. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papito. Te amo, Jesucristo. Dile que lo amas. Te amo, papito. Te amo,